Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial que ojalá les sirva, porque de eso se trata, que todos nuestros programas de algo les sirvan, aunque sea para poner una sonrisa en el rostro. Hoy estaremos hablando sobre la actitud en el trabajo. ¿Cuántas veces creemos que es el trabajo, que es la remuneración, que es los problemas, que es los obstáculos, cuando tenemos que empezar a trabajar desde nosotros mismos? Hoy estaremos hablando con personas que tienen una extraordinaria actitud en el trabajo y, por supuesto, expertos que nos dan buenos consejos. Bienvenidos. Las adversidades de la vida no son motivo para dejar de sonreír y vivir agradecido con todo lo que nos rodea. Ella es Verónica. Vero, como la conocemos. Desde hace 11 años, llena de cariño y sonrisas a todos los que la rodeamos en su trabajo. A todo Guatevisión. Ella nos ha enseñado que la vida está llena de bendiciones y regalos del cielo que son motivos suficientes para vivir con positivismo y compartiendo con los demás la dicha de estar vivo. Una mujer ejemplar, trabajadora y responsable que con un fuerte abrazo y palabras de aliento recibe a sus compañeros cada día. Lista para vivir, como lo describe su libro favorito, la Biblia. Así es Vero. Una mujer emprendedora que a base de esfuerzo y amor ha salido adelante. A diario vive con la meta de ser mejor y servir a la gente. Bueno, para mí es un privilegio realmente arrancar este programa con una persona a la que quiero muchísimo, que la conozco desde hace muchos, muchos años, porque usted la ve, pero realmente ve su arte a través de todas las presentadoras y presentadores de aquí de Guatevisión, al menos de la parte de entretenimiento, porque es la señora Verónica Monroy. Ella es una estilista profesional. Bienvenida, Verito. ¿Cómo le va? Y es la encargada de hace 11 años de embellecernos, ¿verdad? Y de ponernos lindas. Sí, gracias a Dios aquí, echando, como decía, al pie el cañón. Siempre. Verito, hoy estamos hablando de la actitud ante el trabajo. Y a mí me pareció que de las personas que yo conozco, que tienen una actitud que todo el tiempo está tratando de servir, de agradar, de cumplir con su trabajo, de hacerlo bien y de dar más allá de lo que le corresponde, es usted. ¿De dónde aprendió usted a ser así? Ah, pues de mis papás. Ajá. ¿Verdad? Mis papás fueron trabajadores. Mi papá decía, da sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Mi papá era una persona de que él le servía a mucha gente y la felicidad de él era de que se sentían bien las demás personas, ¿verdad? Mi mamá era igual, ¿verdad? ¿Qué consejo en algún momento le ha servido a usted para su trabajo y para su actitud en el trabajo que le haya dado su mamá o su papá? Ah, trabajar con excelencia. Uh-huh. Trabajarle a las personas como que fuera para Dios. Ay, qué lindo. Esa es la llave de la que me ha abierto puertas en todo donde he estado trabajando. Yo les tengo que contar, porque la Vero no lo va a hacer, que en el momento después de que me peina todos los días, que usted nos ve aquí en el canal, que platicamos un poquito, siempre está pendiente, le traigo un tecito, quiere que le traiga un panito, le traigo frutita. Es decir, va más allá de lo que a usted le corresponde, porque una cosa es hacer bien su trabajo, que lo hace muy bien, pero siempre usted está dando más, Verito. ¿Qué le hace a usted ser así? Yo creo que desde que soy mamá, ¿verdad? Me siento como que, no sé, de que las personas que están trabajando acá, inclusive mis compañeros de trabajo, detrás bambalina que están junto conmigo también, ¿verdad? Quiero sentirme útil, quiero sentirme como que si algo les hace falta, como una mamá, por decirle así, ¿verdad? Usted es como la mamá adoptiva de todos nosotros, Vero. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que se sientan bien, ¿verdad? Porque yo me siento feliz al ser útil, ¿me entiende? Porque yo creo que este mundo nos trajo Dios, ¿verdad? Verito, a lo largo de su vida, ¿a qué edad empezó usted a trabajar? A la edad de 14 años. ¿Por qué empezó a trabajar usted? Me fascinaba este trabajo. ¿Sí? Sí, yo me metía al baño a cortarle el pelo a mis muñecas, las muñecas que mi papá me compraba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? A mi hermana le corté el pelo una vez y le dejé igual que el pelo de la Chilindrina. Uno más largo que el otro. ¿Verdad? Pero hoy no lo hago así, pues. No, ahora ya no, ya es muy buena en lo que hace, pero empezó desde pequeñita. Pero,
¿Qué cree usted que se debe hacer cuando en el ambiente laboral, sea el que sea, porque estoy segura que a usted le ha tocado, a todos nos ha tocado, que hay críticas o hay señalamientos o alguien dice, ay, es que ella porque quiere quedar bien, ay, ella porque tal cosa? Porque a veces pasa eso, uno quiere hacer bien las cosas y hay alguien que dice, no hombre, si así no se hacen las cosas, ¿por qué da más? A todos nos hace hacer lo mismo, ¿cierto o no? Es cierto, es cierto. ¿Qué hace usted en contra de eso? ¿Qué hago yo en contra de eso? Trabajar... Hasta más hubo un trabajo donde yo trabajé, o sea, estuve en un trabajo, ¿verdad? Donde estuve 10 años, uh-huh. ¿verdad? No puedo decir el nombre, pero estuve 10 años. Mi jefa me necesitaba, póngale, yo entraba aquí a las 3 de la mañana y salía a las 7 de la mañana, arreglaba a mis hijos y me iba para el trabajo y me decía, Vero, mire, necesito que me eche la mano. Bueno, con mucho gusto. Me iba hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿verdad? Y mi hora de salida de ahí del salón era a las 6, 7 de la noche. Y la criticaban. Y me criticaban, decía que yo era una chaquetera, que era, en pocas palabras... Culebra, así lo decimos, ¿verdad? Aquí, sí. Entonces, algo que llegó una persona a una charla motivacional, decía, no importa que te digan que sos un culebra, que sos aquí, que sos allá, pero lo importante es que tú vas a hacer tu trabajo. ¿Verdad? Y eso me quedó de experiencia y digo, sí, tiene razón. A mí qué me importa que me digan si soy culebra, si soy chaquetera, y no me importa. Lo que a mí me hizo reflexionar fue las palabras que mi papá me decía, tú trabaja como para Dios, ¿verdad? Con excelencia, ¿verdad? No te importe, que te importe poco si te pelan o no te pelan, ¿verdad? Lo importante es que vos vas a hacer tu trabajo. Berito, yo le quiero agradecer por hoy estar aquí con nosotros, compartir un poquitito de su vida, de su pasión por trabajo, por el trabajo, por el gusto de servir, porque esa es la forma en que yo la veo a usted. Usted se le nota el gusto de servir. Hemos platicado de problemas que incluso usted o yo hemos tenido. Psicóloga. La única, creo yo que. Sí, la única y nadie más. Y a pesar de los altibajos que su vida ha tenido, como la de muchos otros, usted siempre está dispuesta a ayudar, siempre está dispuesta a dar un poquito más y eso no se encuentra en cualquier lugar. Así que gracias, Berito, por su sonrisa, por sus cariñitos, por sus oídos, por sus abrazos deliciosos, por los masajitos y los cariñitos que nos hace, que Dios me la bendiga. Y de verdad, crea que así lo recibimos todos nosotros y ojalá sus palabras y sus buenos consejos también impacten a más personas que nos están viendo y sé que ya han impactado a sus hijas, a su hijo, que son grandes mujeres ya y un gran hombre igualmente. Sí. Bendiciones, Berito. Gracias, Tuti. Gracias a usted. Vamos a una capsulita rápidamente para luego ir hablando poquito a poco con expertos de qué es lo que podemos ir haciendo poco a poco. Y esto tiene que ver con qué beneficios trae el tener una buena actitud ante el trabajo. Muchísimos más de los que nos imaginamos. Vamos a verlo. Los pensamientos positivos tienen un efecto satisfactorio. Nos llenan de entusiasmo. Además, las personas que se encuentran alrededor de quien tiene una actitud positiva también se llenan de esta energía. Esto no ocurre cuando tienes pensamientos negativos. Esto produce un efecto de avalancha en las personas. La alegría se podría convertir en amargura. Una actitud positiva atraerá a las personas, mientras que la actitud negativa las aleja. La actitud positiva mejora la salud y ayuda a lidiar con el estrés y los problemas. Pero lo más importante, si tienes una actitud positiva, es posible que tengas la habilidad de alegrar el día de alguien más.